¿Qué tal? Estamos en otra trayectoria. En esta ocasión los invitamos a dar un paseo con sabor a provincia mexicana, bajo un clima agradable y privilegiado, en un entorno de rica arquitectura colonial, en el que encontraremos a cada paso destellos del inmenso universo artesanal de Jalisco. Estamos hablando, por supuesto, de San Pedro Tlaquepaque, uno de los lugares más bellos del estado y uno de los más concurridos por visitantes nacionales y extranjeros. Veamos el reportaje que nos tiene preparado Víctor Escalante. Tlaquepaque, tierra de artesanos, pueblo con olor a barro, que se adorna de miles de colores, de voces y de aromas. Aquí conviven armoniosamente el ayer y el presente a través de sus angostas callejuelas, de sus plazas y jardines, de sus pintorescas fachadas, de sus bizantinos monumentos y rica arquitectura colonial. Tlaquepaque significa en lengua náhuatl, lugar sobre lomas de barro, ese barro que desde siglos atrás moldean las hábiles manos de los artesanos. Caminando por las callecitas de Tlaquepaque, nos encontramos con infinidad de manifestaciones artesanales. Don José, platíquenos, ¿desde hace cuánto se dedica usted a crear arte con sus manos? Bien, pues sí, de eso se trata. Puedo decir que desde que tuve más o menos uso de razón o comencé con mis padres cuando ellos trabajaban en la alfarería, yo manejaba el barro en forma más bien artística. Y pues pasó aquel tiempo, entonces me exigieron que en vez de estar perdiendo el tiempo en hacer monitos o hacer figuritas, me pusiera a hacer platos o jarros o cántaros, alguna cosa que produjera dinero. Como decía, ahora pues me dedico a la cuestión de la enseñanza y aquí en la casa hago lo que puedo. También y estoy tratando de terminar un libro en la enseñanza, no simplemente del arte, sino de las artesanías, todas las técnicas que hay aquí en San Pedro y que se conocen en todos los pueblos alfareros, todas esas técnicas las estoy pasando a ese libro. Más allá, la fauna de latón, mariposas, búhos, tucanes y felinos nos salen al paso. El vidrio soplado nos muestra sus inusitadas formas. Del cobre martillado surgen destellantes charolas, cómodas, jarras, mesas y platos. El prestigio internacional de Tlaquepaque también radica en el tallado de maderas preciosas, en los trabajos de la caprichosa cerámica, en las maravillosas figuras de papel maché. Aquí en Tlaquepaque aún podemos hallar tapetes en tejido antiguo, hechos en telares y ruecas antiguas. Estoy con el señor Pablo Castañeda aquí en Tlaquepaque, él es uno de los propietarios de este negocio, El Telar. Y Pablo, pues muchísimas gracias por atendernos. Estamos verdaderamente sorprendidos de las técnicas que utilizan aquí en tu negocio, que son técnicas antiguas para
para hilar y para hacer telas. Realmente estamos un poquito sorprendidos al respecto porque utilizan técnicas totalmente antiguas. ¿Cómo empieza tu negocio? Claro que sí. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Bueno, todo este negocio, todo lo que es el diseño de las telas, el trabajo de las telas, lo empezamos nosotros con totalmente formas antiguas. Empezamos con telares antiguos, piezas antiguas. Tratamos de mezclar y jugar con los colores y lo que es toda la tendencia de algodón, lana, lazos, todo lo que es antiguo y hasta los colores originales, lo que son los colores originales de México. Pues nosotros trabajamos y toda la forma antigua para darle un seguimiento, ¿no?, a lo que es la artesanía mexicana en textil. ¿Cómo es que gente tan joven como tú y tus socios se interesaron por utilizar este tipo de técnicas? ¿Por qué no recurrir a técnicas más modernas? Bueno, la verdad es que a los tres nos encanta lo que es lo mexicano. Tenemos bastante tiempo aquí en Tlaquepaque, lo que es, nos gusta lo mexicano, nos gusta lo nuestro y la verdad, pues, tenemos una gran oportunidad que nosotros los jóvenes nos interesemos por lo mexicano. Y pues qué más que tener algo como esto, ¿no? ¿Qué aceptación tienen tus productos con la gente que vive aquí en Tlaquepaque y sus visitantes? Bueno, la verdad es bastante aceptable. De hecho, las telas se meten en lo que es todo lo que es equipales, se meten cortinas, en toda tapicería, en todo lo rústico mexicano es lo que estamos metiendo nosotros en nuestros productos. Y tiene bastante aceptación. Y todavía hay más. Jardines de flores de papel, o garigoleos en hierro forjado, y geometría en piezas labradas, y tantas otras maravillas que ofrece Tlaquepaque. Cabe destacar que algunos artistas herederos de la tradición de Tlaquepaque gozan de fama internacional. ¿Cómo nace Noé Suro como productor de cerámica? Noé Suro nace como productor de cerámica en el año de 1951, y a la fecha pues hemos recorrido un camino muy largo y sobre todo tratando de mejorar año con año las calidades de los productos. Y aparte de que vendemos a 8 países al exterior o 9 países, le vendemos a los hoteles de 5 estrellas de toda la República Mexicana y del exterior también de Estados Unidos, que como son las mismas cadenas corporativas, se les hace unos pedidos muy interesantes con diseños especiales. ¿Todavía existe aquí en Tlaquepaque la tradición alfarera que se transmite de generación en generación, o ya es producciones realmente a gran escala y sin que exista ese sentimiento de herencia que se tenía anteriormente? Como había anteriormente, ya casi no lo hay, porque yo lo he visto aquí con los hijos de los pintores que tengo, de los vaciadores, de todos ellos, ya no han seguido la misma tradición que anteriormente sí la había. Se transmitía de padres a hijos, pero todavía sigue habiendo varios talleres pequeños y medianos que siguen haciendo lo mismo de que hacían sus abuelos, pero normalmente ya no se sigue la misma tradición. Pero Tlaquepaque también es historia. Una historia que se lee en sus monumentos, como el Templo de San Pedro de fachada barroca y peculiares torres, y el Templo de Nuestra Señora de la Soledad, donde se encuentran criptas de más de 200 años de antigüedad. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Aquí, en esta hermosa residencia del siglo XIX, está el Museo Regional de la Cerámica. Aquí se conserva y exhibe la cerámica más tradicional del Valle de Atemajac, así como las piezas triunfadoras del Premio Nacional de la Cerámica. El Premio Nacional de la Cerámica es un evento anual que se ha consolidado en esta su vigésima edición, en la que, bueno, se hace entrega del galardón presidencial a lo más granado de nuestra artesanía a nivel nacional. Es decir, se hace una convocatoria abierta a todos los artesanos del país para que participen, que en este periodo de fiesta de San Pedro, que es cuna artesanal eminentemente reconocida en todo el hemisferio, bueno, pues que sea la cuna del Premio Nacional de la Cerámica. Entrando esta administración, da un cambio muy importante, un viraje, en el hecho de que dejan de ser las fiestas de junio,
para convertirse en la Feria de San Pedro, la Feria de San Pedro Tlaquepaque. Así pues, el año pasado hubo un concepto muy interesante que fue, en primer lugar, desde el tema, el lema, que era identidad y tradiciones. Se regresa a la feria, al pueblo, una feria abierta, y se realiza en el centro, en la cabecera municipal, donde, bueno, se dan cita de nueva cuenta en el mes de junio. Artesanías, expositores, eventos artísticos y culturales. En este año nuestro lema es Vive el folclor del alma de México. Tlaquepaque, alma de México, se configura en este año pues dando un punto interesante, pues es tomar las experiencias pasadas, lo que fue Fiestas de Junio, uh-huh, en el núcleo Valentín Gómez Farías. Es aquí, en el refugio, en donde año con año se realiza la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, que reúne a más de 150 artesanos del país. También se lleva a cabo la Exposición Nacional de Artesanías en el mes de agosto, además de múltiples eventos. Después del paseo por el universo artesanal y por la historia, un rico platillo y una deliciosa bebida de la región nos esperan en el Parián, lugar obligado de todo turista. Los sones del mariachi amenizan nuestra estancia en el interior o en los portales, y para quien gusta de emociones fuertes, los toques eléctricos. El Parián se construyó en 1878 como centro de convivencia familiar y hasta la fecha, ya remozado, continúa siéndolo. Esto es Tlaquepaque, cultura, recreación, artes, música, alegría, colorido, historia y recuerdos. Y también un presente dinámico, hecho con gente laboriosa y amable, y la imagen de la auténtica provincia jalisciense. Tlaquepaque cuenta con una población aproximada a los 317 mil habitantes, orgullosos de su tierra, de su trabajo y su historia, una historia que se remonta a tiempos anteriores a la llegada de los españoles, orgullosos de sus artesanos, desde aquel legendario Pantaleón Panduro, de extraordinaria habilidad con el barro, hasta don Ángel Carranza, heredero de la tradición artesanal. Visitar San Pedro Tlaquepaque es una experiencia única que nadie se debe perder. Gracias por su atención. Los esperamos de nuevo en otra trayectoria.